myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. Bienvenidas a un nuevo video. Bueno, no es un nuevo video, es continuación del video pasado. Realmente ya no les pude grabar nada, pero bueno, sí les grabé unos clips, los que vieron ahorita al inicio, pero mi fin de semana, pues básicamente no pude grabar nada, pero pues ahorita ya estamos con toda la actitud. El día de hoy es lunes, es hora de la comida, ya hice comida, déjenme les muestro qué hice. Aquí anda Bichito. Voy a dar ahorita una recogida a la casa porque está súper, súper mega sucia. Y pues les muestro qué fue lo que hice de comer. Fue carnita en su jugo con papitas y sopita de arroz. Prácticamente acaban de salir, están recién saliditos del horno. Y bueno, chicas, las voy a poner un poquito en contexto de todo lo que está pasando. ¿No te gusta ese, papi? ¿Le cambio? A ver, déjeme le cambio, espérenme. Y aquí abajo del clima, les voy a contar un poquito de todo lo que está aconteciendo, de los clips que vieron de los salones. Bueno, Bichito cumple años el próximo viernes, el 8 de julio. No le íbamos a hacer nada más que un pastelito aquí en la casa con los abuelitos y los tíos, pero... nos dimos cuenta que nos gastábamos prácticamente lo mismo que si rentábamos un salón. Entonces, pues vamos a rentar un saloncito. Nos van a estar ayudando los abuelitos y ahí. Entonces vamos a rentarle un saloncito pequeño. Mi amor, estoy grabando, mi vida. ¿Te están viendo? ¿Te están viendo? Entonces va a ser algo pequeñito, nada más la pura familia. Realmente este año no voy a invitar amistades, solamente los puros primitos de Chuyito y la familia. No. ¿Quieres sopita de arroz? No. ¿Quieres carnita? No. ¿Quieres sopita de fideo? No. ¿Quieres chichita? No. No. ¿No quieres chichita? No. ¿Eres niño grande? No. ¿No quieres chichita? No. ¿Quieres agua? No. ¿Quieres papitas? No. ¿Quieres dormir? No. ¿Quieres un beso? No. ¿Quieres jugar? No. ¿Quieres ver tele? ¿Quieres ver tele? No. ¿Qué quieres?
¿Quieres comer? ¿Quieres bailar? No. Ah, bueno, ya después de esta interrupción les quería decir, entonces, vamos a estar haciéndosela. Yo creo que ustedes vieron dos salones, uno que parece como castillo y otro que es así de que, como unos locales. Va a ser en el segundo, el de los locales, porque es el que tenía fechas disponibles a la hora que nosotros queríamos. Además de que, pero los dos estaban accesibles, el costo estaba accesible de los dos. Pero pues el segundo fue el que tenía, pues ahora sí que dice las fechas y todo lo que se nos acomodaba. Entonces, pues sí, amigas, van a estar ustedes aquí en primera fila para todos los preparativos del cumpleaños 2 de Chuyito. Ya le mandé a hacer unas camisas con un vecino que hace camisas. Vamos a traer camisas que digan mamá de Chuyito, papá de Chuyito y Chuyito. Van a ser, la temática de la fiesta va a ser de Pocoyó. La temática de la fiesta va a ser de Pocoyó. Entonces, pues bueno, estamos muy emocionados por festejar su segundo aniversario. Y el día de ayer domingo no hicimos mucho porque estuvimos aquí en la casa, pero estuvimos batallando con el drenaje, se nos tapó el drenaje. La verdad yo creo que son los vecinos de aquí al lado, porque ya van 3 veces en este mes que se nos tapa. Y la verdad nunca nos había pasado, tenemos perritas y subimos y cuando barremos a veces se va una popó o algo así, pero nunca nos había pasado. Y ahorita ellos tienen como 1 mes y medio viviendo aquí, que están rentando, y ya pasó 3 veces, entonces pues si vuelve a pasar voy a tener que hablar con ellos para decirles qué está pasando, ¿verdad? Bueno, miren, les enseño. Esto fue lo que se compró de premios en... bueno, ni esto, es de él, nada más que no se los quiero enseñar porque luego va a ser un desbarajuste. Se compraron estos premios en Bodega Aurrera. Son un cachabolas. Están bien padres. Unas burbujas, unos Play 2, son premios, realmente son poquitos niños y por eso van a ser poquitos premios. El viernes tengo cita con la chava que me hace las uñas. Voy a ir. Ten. Pues sí, amigos, entonces eso es todo lo que está aconteciendo en este momento. La verdad no ha pasado mucho, pero lo que ha pasado se los voy a ir mostrando. Las camisas les voy a dejar aquí una imagen para que vean cómo es, más o menos. O sea, es una idea. Ya cuando quiera, cuando las traiga, pues ya les voy a decir, estas son. Y pues todos los preparativos, ustedes nos van a estar acompañando. Y obviamente, pues que la fiesta también, ¿verdad? Van a estar ahí en primera fila. Pero bueno, amigos, entonces vamos ahorita a dar una recogida aquí a la casa. Porque, me estoy ahogando. Mucha fiesta y la casa toda puerca. Entonces vamos a dar. Hear me out.
Bueno, y ahorita ya nos subimos aquí arriba al cuarto. Y de hecho no hay mucho que recoger. Necesito cambiar las sábanas de la cama y todo eso. Y ahorita lo que puse Chuyitas a recoger todos sus juguetes que andaba. Había aquí tirado sus juguetes y lo puse a recogerlos. Y pues me falta, pues ahora sí como quien dice, pues una pasadita ahí con aceite. Y pues limpiar el espejo, la tele, y pues de allá el mueble de allá. Y prácticamente del cuarto solamente sería eso. Otra vez, papi.
Bueno, amigas, hasta aquí les voy a dejar este video. Muchas gracias por llegar hasta el final. La verdad me faltó muchas cosas que hacer. Ya ven que les había dicho que iba a recoger el cuarto, pues Chuyito se me volvió a dormir y ya no pude recogerlo porque se quedó dormido en la cama. Me faltó recoger el cuarto de él. Sí lavé el baño de arriba, como ustedes ya vieron. No le di una lavada a profundidad. Realmente nada más le di una lavada así por encima, más que nada en la parte de abajo y en el piso, que es donde se ensucia muy rápido. Porque ya es tarde, ya ahorita ya son como las 8 de la noche, casi 8 y media yo creo. Nada más es que oscurece muy, muy, muy tarde porque estoy para el lado poniente. Pero pues bueno, amiga, ya trapié. Es bien difícil cuando una tiene hijos, yo sé que muchas me entienden, es bien difícil terminar el aseo en una sola exhibición. Cuando lo hago en una sola exhibición es porque Chuy está conmigo o es el fin de semana y lo acabo de volada. Pero cuando estoy sola es como que un ratito, ya se me pasó el tiempo, tengo que hacer la comida. Ya tengo que darle de comer. Tengo que cambiar el pañal. Tengo que dormirlo. Tengo que darle atención, tengo que jugar con él. Y ya en un ratito ya la comida. Déjame hacer la comida. Déjame darle comida. Y vuelvo a empezar. Y por ejemplo, ahorita lo voy a meter a bañar. Lo que sí me urgía era lavar un poquito el baño. Semilavarlo, porque no fue a profundidad. Pero pues semilavarlo para que mínimo esté limpio. Para meterlo a bañar, porque ahorita lo voy a meter a bañar. Pero pues bueno, ya quedó mi casa, por lo menos ya está limpia. Ya nada más me faltaban los dos cuartos, pero pues eso se los hago en otro video. Ya no se los hago en este porque no les quiero hacer muy, muy, muy largo este video. O sea, la verdad es que no los voy a hacer ahorita, los voy a hacer hasta mañana. Entonces, no quiero subirles el video hasta mañana o pasado mañana. Mejor se los quiero subir ahorita de una vez, para que lo vean ya sea ahorita mismo o depende de lo que se tarde a subir en YouTube, o el día de mañana lo vean a más tardar. Y ya el próximo video ya será ahora sí recogiendo los cuartos. Pero pues como quiera, ya cuando limpien los cuartos ya va a estar bien sucio aquí abajo. Y bueno, ya saben que la vida de una ama de casa nunca termina. Pero bueno, chicas, muchas gracias por verme, muchas gracias por quedarte hasta el final. La manera en la que me puedes apoyar es suscribiéndote y dejándome un like. Cuídate mucho, coméntame si tú también igual andas así de que interrumpiendo todos tus quehaceres por atender a las criaturas, a las bendiciones. Pero pues bueno, cuídense mucho, chicas, y les mando un beso y... ya saben, hasta el próximo video.